Hoy, en 678, esos archivos alocados de la tanqueta. La vinculación entre la caída de Alfonsín y la cesión de Menem de Canal 13 a Clarín. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Nos olvidamos de los acontecimientos de 1955, estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Rondísimo. Son radicales los dos. Cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 3? Es una de la primera privatización importante que se ha hecho en el país. ¿Y lo hacen al principio, no al final? Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. Los ejemplos de Clarín no son ejemplares. Quería comentar cómo estamos sujetos todos los días a operaciones de las que yo digo operaciones de desánimo. Leyendo un diario que no importa, ya se imaginarán cuál es, hablaba de tres historias de la desaceleración de la economía. Y en uno aparecía un señor de una inmobiliaria, que no voy a decir el nombre, decía que no le entraba a nadie y que antes hacían 15 o 20 contratos por día. Diario Clarín. Tres historias detrás de la desaceleración de la economía. Alberto Rosaroli, empleado de una inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires. Aburrido. Rosaroli cuenta que ni los teléfonos suenan. Bueno, yo la verdad que me interesé porque digo, bueno, a ver si le impactó mal, cómo viene esta mano, este hombre venía tan bien. Y bueno, esta firma no presentaba declaraciones juradas de ganancia del año 2007. Nuevas postales de la crisis europea. Στη λέχη τραπεζών, αλλά και πρώην θειασότες της Χούντας των συνταγματαρχών, τοποθετούνται σε θέσεις κλειδιά του κρατικού μηχανισμού. Όλα είναι πλέον έτοιμα για την τελευταία πράξη της τραγωδίας. Την ολοκληρωτική εκποίηση της Ελλάδας. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Oh, otro día de reconfortantes noticias. Uno, ya habrían remolcado el auto, según prometió Rodríguez Larreta. Twitter de Federico Purro. Le dicen a Larreta que en la calle Mendoza duerme un señor en un coche abandonado. Larreta avisa que van a mover el auto. Facebook del jefe de gabinete de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Facebook del vecino Santos Bellido. Buen día, Horacio. En Miñones y Mendoza duerme un señor en un coche abandonado. Y no ve a nadie. Que alguien venga por él. Está en un Peugeot 505 marrón, al lado de Aguas Argentinas en Bajo Belgrano. Facebook de Horacio Rodríguez Larreta. Santos, ya derivamos el informe correspondiente por el vehículo abandonado para que sea removido a la brevedad. Gracias por dar aviso. Saludos. En Miñones y Mendoza duerme un señor en un coche abandonado. Ya derivamos el informe correspondiente por el vehículo abandonado para que sea removido a la brevedad. Gracias por dar aviso. Saludos. Dos duras de domar. Preciosa entrevista de una ex 678 a Nancy Duplá. ¿Sos celosa ahora? Porque yo me acuerdo sí. Antes si sí eras. Sí, ¿te acuerdo era cuando estabas embarazada era de Morena? Sí, estaba justo celosa. Para el verano. No, justo con Resistiré. Justo con Resistiré. Justo con Resistiré. No, para, no, hay algo en mi defensa. A ver. Yo creo que ninguna mujer en un estado normal se podría bancar ver a tu marido, por más actor que sea, si entiendas, con una pendeja hermosa como era Celeste a esa edad. Y con esas fotos y qué sé yo. Entonces dije, me parece que la vida a mí me está demostrando que yo tengo que lograr una seguridad más de la normal. O sea, tengo que picar muy alto. Es
jugoso reportaje de La Garganta Poderosa a Eduardo Galeano. ¿Cómo tomaste la noticia del juicio político y la destitución de Fernando Lugo en Paraguay? Yo creo que fue claramente un golpe de Estado, que además mal maquillado, y se le cayó la mascarita a los pocos minutos. ¡Sí, así! Los rulos 678. Flor de programa. Oficialmente tengo que decir que mi hija camina ya. ¡Vamos! ¡Qué divina! El viernes estaba con ella y ya se había alargado un poco, pero ya el viernes a la noche, antes de irme al teatro, estaba que ellos se bañan a las 6 de la tarde, a las 7 comen, así que ya a las 8 ya están como para dormir. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenido, ahí está el bombo otra vez. Bienvenidos a 678, ¿cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos bien? Qué buena la banda de Tucumán. Sí, está interesante, ¿no? Muy interesante, mucha onda había ahí. Imagino un granero parado en un parabalancho. ¡Ah, mocate! Bueno. Con la batuta esa grande que tiene. Bueno. Señores, hoy está con nosotros para compartir el programa Susana Hornos. Hola, Susana, ¿cómo te va? Bienvenida. Susana es española, actriz, licenciada en la Escuela de Arte Dramático de Zaragoza. Está casada con Federico Lupi, vive aquí en Argentina. Vino de invitada en el verano también aquí al programa. Mira, lo de Federico en el currículum hasta ahora no me lo habían puesto. Y acá me lo pusieron. Acá lo pusieron. Muy bien, bienvenido, Susana. Gracias. También está con nosotros para compartir el programa Ricardo Aronskin. ¿Cómo te va, Ricardo? Bienvenido, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Relaciones Internacionales en Flaxo, bueno, publicó Riesgo País en la editorial Capital Intelectual y otra serie de cosas que no voy a contar acá. Muchas gracias por venir. Vamos a ver el primer informe del día, tiene que ver con que hoy la presidenta inauguró una fábrica de maquinaria agrícola en General Rodríguez y allí habló, entre otras cosas, de la situación, de la crisis que se está viviendo en Europa. Vamos a ver el informe y lo debatimos. El discurso de Cristina y la crisis europea. Hoy me pegó un susto bárbaro a la mañana, la verdad, porque yo recibo entre todos los diarios locales, además el país de España. Y miren lo que era la tapa, la traje para ponérsela, porque seguramente ustedes no la vieron. La UE pone bajo tutela a España, miren el pelado ese. Diario El País de España. La Unión Europea pone bajo tutela a España. Ustedes saben que la UE y la Unión Europea han intervenido el Banco Central. Y ahí está el pelado con el dedo señalando y a mí me trajo unos recuerdos que casi me amarga el desayuno. Me quedé con la tostada atragantada. Porque realmente me hizo acordar épocas y me hizo acordar políticas, fundamentalmente en este caso de intervención. Y curiosamente leí en otro diario local que se retaseaba soberanía a España. Diario La Nación. La Unión Europea avanza sobre España y le recorta soberanía. A cambio del rescate, Madrid debe renunciar al control de sus bancos. Me llamó la atención que lo vieran como un retaseo de soberanía cuando se lo hacían a los españoles y que, sin embargo, aplaudieran cuando venían acá a la Argentina los virreyes del Fondo Monetario a decirnos las cosas que teníamos que hacer o nos señalaban con el dedo. Diario Clarín del 2001. La crisis. El titular del fondo dijo que sigue dispuesto a ayudar. El FMI le anticipa 1.200 millones a la Argentina. La noticia se conoció luego de que Estados Unidos, Gran Bretaña y España apoyaron el ajuste argentino. Diario Clarín del 2000. El ajuste y la crisis social.
apoyo del FMI al plan en el momento justo. El flamante titular del organismo, Horst Köhler, dijo que la Argentina va por el buen camino. El respaldo llega cuando no hay signos claros de reactivación y se prepara un nuevo ajuste. Marcelo Bonelli estuvo esta tarde, tuviste el alto honor. Sí, sí, estuvimos con Anup Sim. Anup Sim. Ahí estamos viendo las imágenes. Ah, pero estuviste ahí, silla de por medio. Sí, sí, efectivamente. Parecía del fondo. ¿Y cómo lo viste? Muy elegante. Sí. Muy buenas pilchas. Y además, tipo faraón. Y que sin embargo aplaudieran cuando venían acá a la Argentina los virreyes del Fondo Monetario a decirnos las cosas que teníamos que hacer o nos señalaban con el dedo. Realmente, bueno, creo que puede ser un adelanto importante en la visión de los problemas de la economía mundial. Fíjese, con el default más grande del mundo, reestructuramos la deuda de una manera más que exitosa. La primera parte, la más importante, el puntapié lo dio él, después seguí yo. Además de eso, decidimos desarrollar una política industrial que generó millones de puestos de trabajo. No accedemos al mercado de capitales. Bombardeo interno y externo, fuego graneado, porque hasta Dato, el titular del Bankia, que hoy está procesado por la audiencia española. Imputan a ex jefe del FMI por la caída de Bankia. Rodrigo Rato, ex presidente del derrumbado Banco Español y 32 consejeros, fueron acusados por estafa, falsedad y otros delitos. Hasta Dato, el titular del Bankia, que hoy está procesado por la audiencia española, nos daba lecciones a nosotros los argentinos. La presencia de Rodrigo Rato, el director gerente del Fondo Monetario Internacional, en nuestro país. La importancia que tiene el que Argentina recupere la normalidad en sus relaciones con los mercados financieros como un instrumento y un requisito indispensable para mantener el crecimiento y hacerlo sostenible a medio plazo. Hasta Dato, el titular del Bankia, que hoy está procesado por la audiencia española, nos daba lecciones a nosotros los argentinos. Vamos a escuchar lo que le pregunté hace pocas semanas a Rodrigo Rato, el director del Fondo Monetario Internacional, el malo de la película en casi todos los países de América Latina. Lo tuve sentado aquí, al lado mío, y le pregunté si le preocupa el cambio, un cambio de rumbo en América Latina. Veamos lo que nos dijo. Me preocupa más que el rumbo, el ritmo, si me permite la expresión. Y ese no es el camino. Todavía el ritmo de crecimiento no es suficiente. Un solo mensaje. América Latina tiene que integrarse más en la economía mundial. Hasta Dato, el titular del Bankia, que hoy está procesado por la audiencia española, nos daba lecciones a nosotros los argentinos. Miren todas las cosas que hemos hecho con todo ese viento en contra. Finalicemos con un gran hallazgo de Víctor Hugo sobre Rodrigo Rato. Una semana antes, tan solo una semana antes de esto que pasó, la nacionalización de la banca, tomar el gobierno español las pérdidas que tiene su banco, miren ustedes cómo lo recibían a Rodrigo Rato en algo que parece una metáfora del desastre. Un lugar que se llama, en serio hablo, la Universidad del Éxito. A mí me gustaría que nos pusiéramos todos de pie y que me ayudarais a traer con un fuerte aplauso al señor don Rodrigo Rato. Bueno, muy bien. Qué impresionante esta escena que estábamos viendo sobre el final del informe, ¿no? Me llamó mucho la atención, todos bailando con color esperanza, digamos, frente a una escena que, por cierto, es bien decadente en España, ¿no? Es una costumbre del PP. Cada vez que gana, no me preguntes por qué, ponen música de discoteca y se ponen a bailar todos encima y al día siguiente las imágenes son muy lamentables, pero no lo reconocen o no se dan cuenta, ¿no? Esta es una de ellas. ¿Qué te pasó cuando viste en la tapa del diario El País, en el día de hoy, donde se usaba la palabra tutelar directamente? La Unión Europea va a tutelar la banca española.
Lo real es que veníamos ya mucho tiempo sabiendo que eso estaba ya pasando. Quiero decir, si uno sabe un poco cómo se maneja Europa, pasó con Grecia, Portugal, Italia, España, quiero decir, ya hace ya mucho tiempo que ni siquiera diría Europa, hablaría más de incluso de Alemania, ¿no? Pero es así, en el momento que surge toda esa comunidad europea con esas normas, el déficit tanto, es ya a partir de ahí las leyes españolas desde hace mucho tiempo vienen dadas desde Europa. Ahora es un punto más, en realidad, porque ahora ya involucra también a la banca. Pero en realidad es un poco más de lo mismo, solo que ahora se ha multiplicado. Y ahora es como si antes te decían ponte corbata, ahora no solo póntela, sino cómo te la tienes que claro, poner. Claro, claro. ¿Esta, Ricardo, es la idea de tutelaje, digamos, de parte de la Unión Europea, la de la corbata, la metáfora de la corbata? Sí, me parece que es un escalón más alto del el proceso de ajuste de la economía española, pero con algunos elementos novedosos. Hoy estaba leyendo justamente que los van a obligar a los bancos españoles a mandar a pérdida unos 68 mil millones de euros que pertenecen a pequeños ahorristas y que no se los van a devolver. Esto quiere decir, es un escenario que se acerca al de Argentina al final de la convertibilidad. Es decir, acá no son solo los mineros asturianos, acá van a empezar a aparecer en la calle los ahorristas agredidos por este ajuste que la Unión Europea le va a obligar a hacer a la al Estado español, que aparte le va a controlar la política fiscal y la política monetaria. Con lo cual es una sesión, digo, no sé qué van a votar los españoles en las próximas elecciones, porque todo el resto está organizado en base a los intereses de la Unión Europea y de los acreedores de España. Hoy leía un cartel en una de las manifestaciones, yo creo que era de los asturianos, donde decía esto no es un rescate, esto es una estafa. Sí, bueno, los asturianos tienen todo el derecho y toda la razón de salir, porque son 17.000 puestos de trabajo que van a desaparecer de un plumazo por este tipo de políticas, que son, digamos, la barbarie desatada sobre el pueblo español. Lo que pasa es que lo de los asturianos también me parece que inicia una etapa de represión, ¿no? Que se viene insinuando, porque en la primera fase del año pasado, podríamos decir, con los indignados, lo que se vio fue una primera señal masiva y colectiva de insatisfacción, con un corte claramente generacional, pero me parece que ahora, con lo que estuvo pasando estos últimos días, se van a empezar a ver, sobre todo si el pronóstico es ese, de que se van acercando a una escena muy similar al 2001 argentino, como sucedió aquí, ese modelo no tiene más remedio que reprimir. Sí, de hecho, aclaro que la querella contra Rato, aparte de las asociaciones de damnificados, está el 15M, digo, es uno de los que han iniciado contra Rato la querella. Lo cual significa que no solo es Irasol, ¿no? Que eso siguió creciendo. Claro. Y entonces hay que reprimir, es lo que dice Sandra. Está claro que estos tipos hicieron, yo cada vez estoy más convencido de eso, se hicieron un traje a medida y están diciéndole a todos que es un traje lindo, digamos, cuando en realidad está la sociedad embutida, digamos, en esos trajes, ¿no? Esto es lo que me parece cada vez más evidente, sobre todo cuando se ve como el reciclaje de estas crisis, o la repetición, mejor dicho, bueno, de estas crisis. Asombra el papel de los políticos europeos. Hace dos semanas el primer ministro de Portugal le aconsejó a los jóvenes portugueses que sean más activos y que migren, que vayan a buscar trabajo en otro lado. Eso es lo que le dice el primer ministro de Portugal a sus jóvenes. Esto quiere decir, han perdido la noción de lo que es hacer política. Váyanse. Váyanse. Ahí en Angola hablan en portugués. Ay, lo que se está viendo acá me parece que es la tensión que atravesó todo el proceso de la formación de lo que es la Unión Europea, que es esta tensión entre, digamos, un bloque regional que avanza y a su vez la posibilidad o el riesgo de perder soberanía. Me parece que esa tensión atraviesa en realidad todas las instituciones de la Unión Europea, en la cual a veces se ven representados los estados, a veces se ve representado la Unión como un todo, ¿sí? Y esto es una cosa, digo, llevada al extremo, donde directamente ya perdés cualquier tipo de posibilidad de realizar una política monetaria. Pero me parece que es en el fondo esa tensión que se ha mantenido y que tendrá nuevos capítulos a continuación. Vamos a seguir hablando efectivamente sobre la crisis en Europa. La Unión Europea impone condiciones a España para el rescate financiero. ¿Perdón? Después.
Después vamos entonces con Nora, perdón, Nora, ah, tenías bueno. algo para decir. Me confunde. Antes que nada, Nora, adelante, avance. Algo revelador. Sí, claro. Más que vale, porque después de semejante después presentación. De semejante presentación, bueno. ¿Qué puedo decir al respecto? No, la verdad que hoy veía en Visión 7 Internacional, me sale porque estaba hablando Pedro Brieger en realidad, pero mostraban una de las intervenciones de Rajoy diciendo que él, el primer ministro español, ¿no? Diciendo que él no hubiese querido hacer esto, que en realidad estaba haciendo esto porque, bueno, no le quedaba otra, que no era lo que había prometido, que no estaba traicionando su promesa electoral. Y en rigor... Se estaba adaptando a la nueva circunstancia. Exactamente. Y en rigor vuelve a mentir, porque esto sabía que lo estaban haciendo. Digamos, lo habían llevado al socialismo español, a Rodríguez Zapatero, a claudicar todas sus banderas en pos de este ajuste, que tampoco llegaba a satisfacer. Ellos ganaron sabiendo que iban a tener que profundizar ese ajuste, pero sabiendo a su vez que no lo podían decir porque si no nadie los votaba, que es lo mismo que en su momento hizo Carlos Menem en la Argentina, ¿no? Cuando dijo, si hubiese dicho con esa sinceridad brutal que lo caracterizaba, si hubiese dicho lo que iba a hacer no me iban a votar, ¿no? Como reproduciendo el chistecito de Rudy Daniel Paz que lo había precedido varios años en Página 12. Me parece que esa hipocresía de ni siquiera asumir hasta qué punto están dispuestos a sacrificar a su propio pueblo, torna todavía más cruel y más inexplicable, porque se están salvando a los bancos. Siguen salvando a los bancos y sacrificando generaciones. Es que me parece que el problema que tienen los políticos de derecha es que han creído el discurso de que con la confianza se acaban los problemas. Es decir, le creas confianza a los mercados y todo empieza a funcionar bien. No existe la economía real. Es un problema todo de subjetividades. De derecha entonces, y de centro izquierda también. Bueno, de centro izquierda a veces también, es cierto. Tenemos acá los locales que también piensan es cosas por el estilo. ¿Quién puede imaginarse a los mercados satisfechos? A ver, eso es algo, digamos, es una abstracción completamente utópica. Sí, es infinito, nunca se llega. La idea de tutelaje también es interesante. Uno diría tutelaje, ¿quién tutela? ¿No? Porque lo que está de fondo ahí es la cuestión de, es la economía la que está tutelando a la política, digamos, lo que planteaba un poco Ricardo, ¿no? Eso es bastante claro cuando aparece incluso en la tapa de un diario. Sí, pero fíjate que yo diría que va más allá de la economía, ¿no? Respecto a estas declaraciones de Rajoy ayer. El problema ya no es que dijo a los desempleados va a haber menos dinero, la ley de dependencia fuera, menos bonificaciones, a los funcionarios fuera la paga. Se pusieron en pie y aplaudieron. Entonces, ya no es solo la economía, hay algo muy despreciable en un político que se pone en pie a aplaudir semejante barbaridad. Por lo menos, di, no podemos hacer nada, chicos, esto es lo que hay y se vota. Cuando te pones en pie y aplaudes, ahí ya tiene que ver más que la economía, ahí hay una cosa de corazón y de alma que es cruel. Vamos entonces con el próximo informe que tiene que ver también con la crisis en Europa. La Unión Europea está imponiendo condiciones a España para el rescate financiero y el líder recientemente electo en Grecia también va a tener que privatizar y aplicar, entre otras cosas, ajustes. Vemos el informe y lo debatimos. Dale. Nuevas postales de la crisis europea. En España, Rajoy sigue incumpliendo promesas. España, se conoció ayer que se aprobó finalmente el primer tramo del rescate, estamos hablando de 30.000 millones de euros sobre los 100.000 millones comprometidos y anunciados por Rajoy. Pero quizás algo más preocupante todavía es el aumento del IVA. En medio de este contexto, entonces, ya decidieron que van a subir el IVA. Este hombre, Mariano Rajoy, ¿qué decía el año pasado, el anterior, cuando era candidato y no era presidente? Fíjense la contradicción grande que nos regala el archivo. La subida del IVA es el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas que ya están muy castigados por la crisis. Yo la única razón que encuentro es por la inoperancia del señor Rodríguez Zapatero. Es que no hay otra, porque es un disparate en tiempos de crisis subir los impuestos. Y os diré más, el IVA ha subido en España tres veces. Las tres veces la subió el PSOE. Ahora van a por la cuarta. El PP jamás subió el IVA. Por eso elevaremos la imposición indirecta aumentando el IVA tres puntos, del 18 al 21. El PP jamás subió el IVA. Este gobierno no va a subir el impuesto sobre el valor añadido para no perjudicar el consumo y para no perjudicar la recuperación económica.
Yo le voy a decir, para tranquilidad suya y de todos los andaluces y de todos los españoles, que después del 25 de marzo no habrá subida del IVA, señoría. No habrá subida del IVA. Aumentando el IVA 3 puntos, del 18 al 21. ¿Por qué hace esto? ¿Porque le gusta? No, indudablemente. Es porque la Unión Europea se lo exige. Dicen, bueno, si ustedes quieren que flexibilicemos las metas, ¿no?, de déficit de acá al año 2014, bueno, no queda otra, hay que subir los impuestos, además de realizar recortes. Sobre la condicionalidad, la resolución hablan de condicionalidad también a escala de toda la economía. Me gustaría saber qué tipo de condicionalidad estamos hablando cuando se habla de toda la economía. No hay ningún tipo de condicionalidad macroeconómica. Después nos pasaremos al SME, al segundo mecanismo, y después cuando se apruebe el supervisor, a la recapitalización directa bancaria. Por tanto, no hay ninguna condicionalidad, porque eso es ya lo que acordó el Eurogrupo. Ustedes saben que se han llevado adelante una serie de condicionamientos, básicamente para que se pueda llegar a lo que es un salvataje de toda el área financiera de España. Específicamente, ha impuesto hasta 32 condiciones. No hay ningún tipo de condicionalidad macroeconómica. Diario El País de España. Bruselas impone 32 condiciones para el rescate bancario. ¿Cuál es el precio que paga España desde el punto de vista de los espacios de poder? Desde el punto de vista de la cesión de soberanía. Por un lado, va a tener que presentar ya en los próximos meses un presupuesto bianual contemplando 2013 y 2014 para que lo apruebe Bruselas. No hay ningún tipo de condicionalidad macroeconómica. En segundo lugar, va a tener las visitas de la Troika. O sea, estamos hablando de Fondo Monetario Internacional, Bruselas, Banco Central Europeo, y las recomendaciones, que ya no van a ser recomendaciones, van a pasar a ser exigencias. De alguna manera, el presidente habla todo el rato de recomendaciones de la Unión Europea. Señorías, presento en esta Cámara un paquete de medidas equilibrado que combina ajustes de gastos siguiendo las recomendaciones efectuadas por el Consejo Europeo y que además supondrán el inicio de un cambio en la estructura tributaria de nuestro país de acuerdo con las propias recomendaciones europeas. El presidente habla todo el rato de recomendaciones de la Unión Europea. En realidad, lo que está haciendo es siguiendo las obligaciones, las imposiciones que se están haciendo desde Europa. Esto significa que se le ha terminado lo que es una independencia financiera a España, específicamente por la asistencia bancaria. Twitter del cantante español Ismael Serrano. ¿Dónde queda la soberanía española ante las exigencias impuestas por el rescate? ¿Dónde el patriotismo del que suelen hacer gala los que gobiernan? Mientras los medios hegemónicos argentinos minimizan la crisis europea y no analizan el fondo, Marcelo entiende a la perfección los tiempos que corren. Y el voto secreto de Flavio es un 8. ¡Sí! ¡Grecia hoy! ¡Toma el teléfono! ¡Toma el duelo! ¡Zafó! ¡Qué bárbaro! La única Grecia que zafa, la otra está en quilombo. Recordemos que el 17 de junio hubo elecciones. Antonín Samaras es el primer ministro, tuvo un voto de confianza, pero hoy ya le renunció el ministro de Trabajo. ¿Por qué? Por las negociaciones con la famosa Troika. Les recuerdo que la Troika es el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Palabra que se suele utilizar muchas veces de manera despectiva. Y en este caso, en Grecia se utiliza la palabra Troika. ¿Qué hace la Troika? Monitorea la situación económica. En Grecia, más que monitorear, es la que da las órdenes respecto del plan económico que se está llevando adelante en Grecia. Y la Troika le exige al gobierno griego un ajuste estructural. ¿Le suena la palabra ajuste estructural? Y además el gobierno presentó un gran proyecto de privatización. En realidad es un proyecto masivo de privatización. Puertos, aeropuertos, electricidad, agua, 28 proyectos. 2012. Ύστερα από 2 χρόνια διάσωσης, οι κυβερνήσεις του Μνημονίου αυξάνουν το χρέος από το 115% του ΑΕΠ στο 160%. Ένας στους 2 νέους εργαζόμενους βρίσκεται στην ανεργία. Χιλιάδες άλλοι μεταναστεύουν ή καλούνται να ζήσουν με 500 ευρώ. Οι αυτοκτονίες αυξάνονται κατά 20% και οι άστεγοι στην Αθήνα ξεπερνούν τους 20.000.
Το Σύνταγμα καταστρατηγείται. Στελέχη τραπεζών αλλά και πρώην θειασότες της Χούντας των συνταγματαρχών τοποθετούνται σε θέσεις κλειδιά του κρατικού μηχανισμού. Όλα είναι πλέον έτοιμα για την τελευταία πράξη της τραγωδίας. Την ολοκληρωτική εκποίηση της Ελλάδας. Bueno, muy bien, el documental completo de lo que estábamos viendo recién de, sobre la crisis en Grecia va a ser exhibido aquí en la televisión pública, lo va a presentar Pedro Brieger el sábado a las 18:30 horas, entonces por aquí, por la televisión pública, para que puedan ver la totalidad de este documental. A ver, estimado Ricardo, ¿qué te pareció? Varios comentarios, ¿no? Primero, me parece muy interesante cuando Rajoy empieza a señalar sus medidas y empieza a hablar en un lenguaje tecnocrático que no entiende nadie. Pasamos al segundo no sé qué. Eso de por sí, cuando empieza a aparecer ese lenguaje tecnocrático, es que detrás vienen cosas terribles. Cuanto más tecnocrático es el lenguaje, más reaccionaria es la política económica, por definición. Y lo pongo en relación a Cristina hablando hoy a la mañana, que como muy pocos presidentes en el planeta puede darse el lujo de comentarle a los argentinos, por ejemplo, la truchada que hizo uno de los principales bancos de Inglaterra, Barclays, con la tasa, una tasa importante a nivel internacional, la tasa prime, la estuvieron manejando, estuvieron mintiendo. ¿Qué hace esa tasa? ¿Es la guita que se presta entre los bancos? Es una tasa interbancaria muy importante porque en relación a esa tasa se fijan muchas otras tasas a nivel global. La estuvieron, es gracioso porque aparte decís, el mercado fija la tasa. No, no la fija el mercado, la fija Barclays, es decir, la fija un tipo. Y esto es, digamos, la mentira permanente de la economía convencional que se le enseña a la gente. Son los mercados, las tasas, no eran las tasas, era Barclays. Ahora, esto lo dice la presidenta de la Argentina. Esto para nosotros es un acostumbramiento extraño a la verdad dicha públicamente, porque no es el lenguaje de los políticos europeos. Yo quería, en línea con lo que decía Ricardo, pensaba justamente eso, que cómo, por esto de que el sentido común es de derecha, ¿no? Entonces, cómo hay que todo el tiempo, para entender lo que están haciendo, hay que traducir a esta derecha económica. No a la derecha más nacionalista, quizá. Cuando habla de patriotismo, uno entiende casi perfectamente qué está diciendo y, en todo caso, quienes no somos de derecha intentamos también resignificar esa palabra patriotismo para que se entienda otra cosa. Pero la derecha económica tiene o tecnicismos o vaguedades, ¿no? La austeridad, gastar menos, salvataje y rescate, son dos palabras que a mí me parecen perversas, porque uno va a salvar a otro, es el acto más noble de solidaridad, salvar a, me imagino, en una catástrofe, un barco, digamos, y usar la palabra salvataje para que millones de personas queden fuera del aparato productivo, ¿eso por qué se permite tan livianamente? Porque el sentido común es de derecha, entonces todo el tiempo hay que estar traduciendo a esa derecha para intentar explicar qué quiere decir eso que están haciendo. Y justamente pensaba eso, que hoy de la mañana en el discurso la presidenta hizo otro ejercicio de esto, digamos, de traducir a esta derecha que con total liviandad, porque hay una parte donde lo que pasábamos de Rajoy después, que él dice no voy a aumentar los impuestos, él agrega en ese discurso, lo pasó justamente Pedro Brieger en el noticiero hace un ratito, dice voy a gastar menos. Entonces, uno, nuevamente, gastar menos implica austeridad, pero gastar menos en las áreas de servicio público, nunca es gastar menos para los privados, digamos. Entonces, ¿cómo hay que estar todo el tiempo haciendo ese trabajo de resignificar lo que dicen para entender y luego darnos cuenta qué medida económica real trae ese discurso que se pretende tan neutral? A ver, Susana. Fíjate qué interesante, porque justamente uno de los grandes logros de esta democracia en los últimos años fue la ley de dependencia. Ha sido muy importante, significa que gente que no puede valerse y demás, las familias tienen ayuda. Y entonces en el discurso de ayer de Rajoy dice, va a haber que racionalizar la ley de dependencia. Y toda la gente dice, ¿eso qué significa? Se la va a cargar. Bueno, que lo diga, pero la va a racionalizar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer exactamente, ¿no? Y de pronto, cuando sí que habla claro, lo siento, pero mete la pata, digo, demuestra ser muy poco político. Con lo del IVA, que de pronto dice, no, el IVA lo tengo que subir porque hay muchos que defraudan. Entonces, esto es culpa de los que defraudan IVA. Bueno, pon mecanismos de control para lo que es defraude. No paguen justos por pecadores, entonces ahora todo el mundo tiene que, los que defraudan van a seguir defraudando igual. O lo del desempleo,
ahí ya la metió hasta dentro cuando ha bajado el desempleo, ¿no?, para la gente que está en paro, y dice, lo bajo porque así de esa forma van a tener más incentivos para buscar trabajo. Mira, prefiero que usen palabras que no entiendo, pero, porque pero cuando en las el entiendo caso de me pongo presidentes mal. Presidentes como Chávez o Evo Morales, para poner, digamos, presidentes ajenos a la Argentina, han tomado medidas que son expropiación, nacionalización, repatriación. No hay duda de qué significa eso. Entonces, ahí todo el mundo entiende de qué se trata. Ahora, lo otro es como perverso en cuando igual, te explican. Rajoy ha empezado a esconderse detrás de la Unión Europea. Sí. Dice, esto porque me lo dicen, esto porque me lo dicen. Digamos, sí, él sabe dónde se está metiendo y me parece que está empezando a decir, bueno, ahora a quejarse a Bruselas. Acá bueno, no. Pero al mismo tiempo, mientras dice eso, lo que está exponiendo y exhibiendo, y hay que saberlo leer, es que en realidad, más allá de la crisis económica, la crisis terrible que atraviesa Europa es la de la representación popular, la de la representación política, la crisis de liderazgo. Porque un político, un presidente prácticamente recién electo, que dice que tiene que hacer lo que le dicen los otros, prácticamente no está representando, claro, a nadie. ¿Para qué lo eligieron? Sí, de hecho, la sensación que uno tiene es de un final de época, ¿no? Porque nosotros solemos decir que el diciembre de 2001 nuestro fue parte de un capítulo de esta misma crisis mundial, y es así. Ahora, esto está ocurriendo en países que son parte del centro capitalista. La Unión Europea no es un aglomerado de naciones emergentes, es una potencia económica y política fundamental. Entonces, a mí me parece que el gran tema que se está viendo ahora es la defección de la élite política europea, una élite política en estado terminal, absolutamente ilevantable. Cuando se dice, nosotros abundamos mucho en esto, la derecha dice esto, la derecha dice el otro, no es la derecha, son todos. Todos, me refiero, cuando digo todos, son los grandes organizadores de la competencia política en desde la posguerra en adelante. Son los socialdemócratas, son los laboristas, son la derecha, los conservadores, todos. Entonces, el único faro que uno ve, y que me parece que hay que seguir con mucha atención, por eso yo voy a ver el documental del sábado, es Grecia, porque me parece que está pariendo una nueva generación política, que en la América Latina la vemos en Chile, la vemos en México, estudiantes, trabajadores. Hoy hubo 70 heridos en una movilización de mineros en Madrid. Digo, estamos viendo escenas que quizás muchos de mi generación no esperaron ver después de la exitosa posguerra europea y de una España enganchada al tren de la Unión Europea. Entonces me parece que estamos, se suele hablar del cambio de época, yo creo que en Europa está marcando un final de época. A ver, Susana. Fíjate que las imágenes de la marcha minera, que ha sido increíble, que no ha salido por ninguna televisión en España, únicamente el Facebook y el Twitter nos ha ayudado un poco a los que estamos aquí a ver qué estaba pasando. Y una compañera ponía en el Facebook, esto no recuerda al 24F, o sea, había algo de pronto de la gente en la calle pidiendo por sus derechos, sobre todo los mineros, ¿no?, que siempre han sido un gran estandarte en España, ¿no? Y era como decir, ¿a dónde estamos volviendo? Y sí, es lo que está ocurriendo. Y antes decías que vamos a votar en las próximas elecciones. Yo ahora mismo no sé qué voté en las anteriores. Ya entonces hay una cosa del sistema DON que es perverso. Únelo a estar dentro de Europa, ¿no? Que yo sigo apostando por Europa. Todo lo que la critico, pero sigo apostando por Europa, igual que seguiría apostando por la OEA si funcionara de alguna forma. Digo, creo que la unión hace la fuerza, ¿no?, en muchos aspectos. No me gusta cómo se está haciendo, pero ya no sé qué voté en las anteriores y ahora ya ni se sabe. Que los españoles van a tener que pedir votar en Alemania. Lo que pasa es que esta es la Europa de los grupos financieros, no es, sí, el proyecto federal, claro, europeo. Exacto, no popular tiene nada que ver este con... Esta es la Europa de los grupos, sí, financieros más concentrados. Vamos a cambiar de tema, pasamos a algo de política nacional. En el discurso de hoy de la presidenta se refirió también a la gestión financiera de la nación y de las provincias. Vamos a ver este informe y debatimos sobre todo lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Lo vemos. El discurso de Cristina. Mucha tela para cortar dejó el discurso de Cristina de hoy, en que anunció importantes inversiones alemanas. Antes de pasar al párrafo referido a los diferentes criterios de administración, vayamos a los ejemplos de Clarín. Nada ejemplares, por cierto. Quería comentar cómo estamos sujetos todos los días a operaciones de las que yo digo operaciones de desánimo. Leyendo un diario que no importa, ya se imaginarán cuál es, hablaba de tres historias de la desaceleración de la economía. Y en uno aparecía un señor de una inmobiliaria
que no voy a decir el nombre, decía que no le entraba a nadie y que antes hacían 15 o 20 contratos por día. Diario Clarín. Tres historias detrás de la desaceleración de la economía. Alberto Rosaroli, empleado de una inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires. Aburrido, Rosaroli cuenta que ni los teléfonos suenan. Ni siquiera los curiosos entran a preguntar. En la sucursal de Barrio Norte de JT Inmobiliaria, la calefacción invita a mitigar el frío. Bueno, yo la verdad que me interesé porque digo, bueno, a ver si le impactó mal, cómo viene esta mano, este hombre venía tan bien. Y bueno, esta firma no presentaba declaraciones juradas de ganancia del año 2007. Me llama la atención que este señor, aparte el que aparecía como empleado, no era empleado, este Saldaña, era socio, hoy dije el nombre, tenía que haberlo dicho, no importa. Bueno, resulta ser que este señor que decía que estaba muy desanimado y decía que hacían 15 o 20 operaciones por mes, no tiene declaración jurada de ganancias ni de ningún tipo desde el año 2007, con lo cual, bueno, o hay algún problema. O mintió en el diario o le mintió a la AFIP. Yo espero que le haya mentido al diario porque normalmente tiene menores consecuencias decir una estupidez en un diario que no declarar los impuestos, por lo menos en la República Argentina, mientras yo sea presidenta. En otro tramo, la presidenta habló sobre los distintos modos y estilos de gestión. Desde el año 2003 a la fecha, entre coparticipación y todo tipo de transferencias directas o indirectas, aplicación presupuestaria, asignación universal por hijo, la Nación le ha transferido a la provincia de Buenos Aires 400.000 millones de pesos. Una cifra inédita. Veo por ahí algún gobernador también de esta querida provincia que puede dar fe cuando le tocó ser vicegobernador antes de ser gobernador, lo que recibían en concepto de coparticipación y cómo se caía todo de a pedazos porque no había trabajo. Yo cuando hablo de números porque a mí me gusta mucho administrar y gestionar. Tuve maestro para esto, un gran maestro, que me enseñó que no hay manera de poder sobrevivir ni como político, ni como empresario, ni de ninguna otra manera si uno no administra y gestiona. Y a él le tocó siempre la más difícil. Sin embargo, ese gobernador, administrando sus recursos, logró que realmente a la provincia alcanzara un desarrollo inédito y fundamentalmente decirle a todos los argentinos y a todas las argentinas y a los gobernantes, intendentes, gobernadores, que lo importante es trabajar, a gestionar y no creer que la realidad se hace a partir o a construcción de operaciones o de cosas, de novelas, de cosas que no existen en realidad. Yo quiero decirles que nosotros vamos a seguir ayudando a todas y cada una de las provincias argentinas porque pocas veces ha habido un proyecto tan federal como este que encarnó Néstor en el año 2003. Los medios dominantes simplifican el tema en Cristina versus Scioli en lugar de analizar el fondo de la cuestión, incluyendo, por supuesto, las políticas de ajuste y endeudamiento del gobierno provincial. A dos voces, la pelea Scioli-Cristina. Portada de Clarín.com. Cristina y un duro mensaje a Scioli. Una confrontación entre el gobierno nacional y Daniel Scioli. Un saludo frío con pocas palabras entre Cristina y Scioli. Utilizó varios minutos para embestir contra el gobernador sin mencionarlo. Y en el colmo de la protección, este editorial de La Nación de ayer llama al paro de los estatales en provincia caos de tránsito. Diario La Nación. Caos de tránsito por cortes en diversos puntos en la ciudad. Los estatales inician un paro de 48 horas. Vecinos de la Villa 31 amenazan con bloquear los accesos a la terminal de micros de Retiro. Cerremos con cómo, de manera hiperburda, la tapa de Clarín del domingo victimiza a Scioli. El gobernador mantuvo sus aspiraciones presidenciales. Scioli pidió ocuparse de la gente y no de las peleas políticas. Les faltó decir, muchachos, que pagará el aguinaldo en 4 cuotas. Sí.
Bueno, muy bien, aquí estamos. A ver, Ricardo, ¿qué te pareció el informe? Sí, hay varias cosas que me parecieron interesantes, pero hay un punto que, a pesar de que la presidenta en un discurso pueda develar, digamos, la mentira que hay detrás de una noticia, efectivamente hay una lluvia de noticias que tratan de generar un clima de expectativas desfavorable entre el empresariado. Digamos, permanentemente se señalan las noticias más tremebundas, las cosas más más peligrosas. Digamos, el 34% de la caída de las exportaciones automotrices tuvo un lugar destacadísimo. Y hay un montón de informaciones en la prensa económica que yo encuentro, de inversiones que en estos días se están decidiendo hacer en la Argentina por empresas multinacionales, no se menciona. Entonces, hay un intento evidente de generar un clima de expectativas desfavorables. Tradicionalmente, el empresario argentino reacciona frente a esto con un efecto manada, es decir, me salvo yo, empiezo a echar gente, reduzco, qué sé yo, me asusto, tengo miedo, me achico. Y en el achicarse se despiden gente, y eso genera efectos económicos reales. Entonces me parece muy importante dos cosas, tratar de contrarrestar esta... Realmente es una campaña de desaliento, Ricardo, es una campaña que tiene varios años, digamos, no es una novedad que estos grupos están con intereses obviamente hay contrarios. Hay problemas reales. Hay problemas. Bueno, esa sería una diferencia interesante, digamos, claro. Que frente a este escenario hay problemas reales. Y a mí me parece importante también reconocer esa realidad, digamos. O sea, que efectivamente en la economía y en todo caso en el diálogo provincia-nación hay dificultades que no hay que negar, digamos, más allá de que las estén alimentando y las estén desperfilando, cosas que pasan habitualmente, ya estamos bastante acostumbrados y curtidos con esa historia. No, la otra cosa que te iba a decir es que, aparte de tratar de decir que en realidad lo que pasa en Argentina es mucho menor de lo que pasa en el mundo, la segunda cosa es que me parece que el gobierno se tiene que preparar para eventualmente tener medidas frente a estas expectativas desfavorables que se generan en el sector privado. Lamentablemente no tenemos un liderazgo empresarial capaz de decir, bueno, enfrentamos la crisis con una estrategia de conjunto. No lo hay. Entonces el Estado es el único que queda a cargo de enfrentar una situación complicada a nivel internacional. Por eso la política de que el 5% de los depósitos vaya a crédito y por eso el plan de construcción de vivienda. Efectivamente creo que más allá de las falacias, de las cosas que se dicen, yo diría que más que noticias de lo que ocurre, hay que explicar lo que se está haciendo, porque lo que se está haciendo es mucho, es muy importante, es a contrapelo de lo que se hizo siempre en las situaciones críticas. Y de paso digo, también en el 2008-2009 tuvimos una situación muy dura, que incluso tuvo que ver de alguna manera con el retroceso electoral de junio del 2009. ¿Y ahí qué se hizo? Se hicieron las repro para evitar que hubiera despidos, se inyectó dinero que se había recuperado del ANSES en la producción para recuperar. Digo, magia no hay, pero de lo que se está haciendo en un mundo que está, como vimos en los bloques anteriores, en una crisis generalizada, creo que hay que ponerlo de relieve porque es el único camino, con mucho o poco resultado, es lo único que se puede hacer. Muchas veces se habla del abuso, ¿no? Que de la presidenta respecto a la cadena presidencial o a la cadena... Cadena nacional. La cadena nacional, exactamente. Y es la única manera que tenemos como ciudadanos de enterarnos lo que realmente pasa. Más allá de si vos crees o no crees en este gobierno, si lo votaste, si no lo votaste, la única manera que vos tenés de primera mano escuchar lo que realmente pasa. A partir de eso vos podés sacar tus propias conclusiones, si me gusta el camino que estamos tomando, no me gusta, no los voto, pero es la única manera que tenemos, porque si no, no hay forma de enterarte. Totalmente, y una de las conclusiones que rápidamente sacaron varios medios alrededor del discurso, y sobre todo lo que veíamos recién cuando habla de la evasión impositiva, claro. Hablaron de persecución, de amenaza, de disciplinamiento, sí. Etcétera, etcétera. O sea, como... Bueno, un empresario pícaro. Un extravío de la verdad. Ahí, un empresario pícaro perseguido por el Estado. Claro, entonces es realmente rara y es como complicada la lectura que hacen, ¿no? Difícil de contestar sin enojarse. Pero sigue, yo siempre me repito, pero sigue apareciendo esta idea de que el Estado es un otro, ¿no? Es decir, el Estado, digo, somos todos. Acá hay alguien que nos está evadiendo a todos, ¿no? Es decir... Incluso aparecía hasta, ¿cómo eso? Persecución, hasta buchona. Algunos le decían por las redes sociales, buchona. Unos códigos, ¿no? Pero el Estado, somos todos nosotros. Acá hay un pícaro que encima habla. Encima habla en un medio, ¿no?
Que por cierto, hoy a la tarde escuchaba un reporte también de la inmobiliaria, de distintos móviles que estaban en la inmobiliaria. Obviamente no hizo público su rostro y demás, pero sacaron computadoras de la inmobiliaria. O sea, por las dudas que caiga algún tipo, me imagino yo, de inspección de parte de AFIP. Ahora, esto, en vez de ser leído como el gesto de un evasor, digamos, que con culpa hace eso, fue leído como la víctima de las palabras de la presidenta. Y a mí una cosa que realmente me llama la atención, me parece increíble. A ver, Susana. Sí. Yo sigo además con todo el tema de Scioli y todo esto, que yo he de decir que ahí estoy como espectadora. Digo, quieras que no, aunque yo vivo años acá, no tengo tanto conocimiento en ese mundo. Pero lo cierto es que desde que yo llegué ya a Argentina, ya la última vez que ya estaba Cristina, hay un proyecto nacional que es muy evidente por dónde va. Y yo escucho, leo, miro a Scioli y siempre dije, ¿qué tiene que ver en el proyecto nacional esta forma de pensar y de hablar? Digo, hay que tener también cuidado con según qué alianzas. Ya hubo un desastre con Cobos, ¿no? Yo eso lo digo, lo miro desde afuera, que hay veces que me pregunto, ¿por qué estas alianzas extrañas si no hay un proyecto común? ¿Pero siempre te pareció ajeno o te parece que se producieron gestos ahora de ajenidad? Sí. Bueno, cuando pasó lo de Cobos, una persona que tengo a mi lado, que es un sabio en muchos aspectos, me dijo, el próximo es Scioli. Y no lo decía por decir, lo decía por muchas cosas que se iban viendo. Ahora, lo digo porque lo dijo entonces, no lo dije ahora que podría. Las alianzas son parte de la política. Yo creo, por ejemplo, que el problema de las alianzas... proyectos comunes, yo claro, lo entiendo. Pero el problema de las alianzas es quién la hegemoniza, quién conduce. Claro. Y a mí me parece que el gran mérito de los Kirchner, de Néstor y de Cristina, fue hacer alianzas con gente que, por la historia, por el discurso, por todo, sabíamos que no formaba parte de lo mismo. Pero hoy, en la disputa real y visible que hoy tenemos, ¿quién es el que maneja la iniciativa? ¿Es el aliado de, digamos así, del establishment o es la política transformadora? Me parece que ahí está, porque si no, nos podemos enojar con las alianzas y las alianzas forman parte de la... No se puede hacer política y mucho menos gobernar y ganar elecciones si no se hacen alianzas. La correlación de fuerzas se da a través de alianzas. A mí me parece que hay como dos planos en esto, porque nuevamente es obviamente el tema de las alianzas políticas en un momento de una eventual candidatura, por ejemplo, que es el gran momento de la decisión donde se plasma esa alianza, y Scioli aparece como socio de este movimiento en el año 2003, donde nada de esto podía pensarse, hagamos un mínimo de memoria. Entonces, en ese sentido aparecen... A mí lo que me parece que el problema de este momento es... En algún momento también se dijo de Urtubey, ¿no? Sí. Que asomaba como algunos lo querían presentar como el heredero de todo este proyecto y demás, hace ya unos cuantos años, lo mismo, nada tienen que ver y demás. Me parece que el problema de este momento es, por un lado, que los problemas son no contados en el sentido de no es la discusión sobre el 33% del espectro radioeléctrico. Te dicen la ley K, pero eso no tiene una cuestión concreta en la vida de cada uno. Hoy hay un problema concreto porque el mundo se cae a pedazos. Entonces eso uno lo siente en un impacto directo. Por lo tanto, la cuestión puede ser un plano, la discusión entre la presidenta y Scioli. Pero a mí el plano que más me preocupa es que si... El gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia de mayor peso específico en el mapa nacional, lleva a esa provincia a un lugar distinto del modelo que está sacando a la Argentina y permitiendo que no se ahogue, ese es el problema. Porque es la provincia eso? De Buenos ¿Te parece Aires. Que está ocurriendo eso? Bueno, me parece que es el riesgo. A mí no me preocupa tanto el tiroteo, digamos, de dos dirigentes, porque entiendo perfectamente quién coordina, quién lleva la batuta y quién debe ubicarse. No es una cuestión de espacios en el mapa, sino que si Scioli, en este caso, pero me olvido de él, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hace alianzas y va hacia un lugar que van a contrapelo del modelo que lidera Cristina Fernández, es un problema pero, a ver, enorme. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde encontrás que existen esas alianzas bueno, a ejemplo, contrapelo de la política nacional? En cómo tomó la medida del revalúo. Estuvo un mes para llevarla adelante y le hizo cosquillitas a dos o tres agromillonarios. Entonces, eso es la medida que a mí me preocupa. No, y el endeudamiento y la política impositiva. Por eso digo, eso es ir a contrapelo del proyecto que está salvando a la provincia de Buenos Aires.
Entonces, me parece que es como ese plano, a mí por lo menos, el que me preocupa. Después, el tiroteo... A mí me parece que cuando la presidenta dice administrar y gestionar, está diciendo algo bien distinto a lo que interpreta la derecha local, incluido Scioli, sobre lo que es administrar y gestionar. Administrar y gestionar es estar dispuesto, en un país conflictivo como la Argentina, a pelearse. Tal cual. Ahora, si el tema es estar bien con la gente, jamás vas a poder hacer nada en la Argentina. No va a poder funcionar un gobierno con alguien que piensa que hay que estar bien con la gente. Gobernado por las encuestas. Pero me parece que también es mentiroso el estar bien con la gente, porque si estar bien con la gente es no pagarle el aguinaldo, digamos, desdoblarlo en cuatro cuotas, eso no es estar bien con la gente. Tener un paro de docente. No, es que te quiera Clarín. La verdad es que te quiera Clarín estar bien con la gente. No tiene que ver la gente. Esas son decisiones políticas que se toman con una determinada concepción que va a contrapelo de lo que se quiere a nivel nacional, me parece. Ahora, hay evidentemente un problema de sucesión, que es lo que está también, digamos, empiojando toda esta discusión y que no se puede mirar para otro lado. Me parece que esto es así. Sí, porque es parte de la etapa de Clarín, que yo tengo pretensiones presidenciales, una cosa así, yo quiero ser candidato. En esa conferencia de prensa se lo preguntaron 500 veces, y como no es ningún tonto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque la verdad que si está ahí desde hace cuántos años y fue vicepresidente y viene sobrevolando y piloteando como nadie, la verdad, más allá de que yo no me sienta representada por esa concepción política, la verdad que el tipo tiene una muñeca envidiable. Le preguntaron 500 veces si otra vez lo mismo, si quería ser candidato en 2015, y dijo eso, sobre eso, y como no les dio el... Porque si llegaba a decir eso, ese era el título de la tapa de todos los diarios, y no queríamos, no está en condiciones en este momento de seguir. Igual por eso ya le están pegando. Sí. Morales Solá, La Nación ya le pega, porque dice que es tibio. Ahora el muchacho es Moyano. Ah, el más duro, digamos. Y la sucesión, eso demuestra que no es un problema de sucesión de nombres, porque la reducción que hace Clarín es este o el otro. Hay una sucesión de proyectos. Mejor dicho, hay una disputa por si este proyecto se establece y se consolida en el tiempo. Esa es la discusión que hay. Está clarísimo. Nos vamos a un corte, en un ratito volvemos, dale. Hey, vos, quiero hacerte una pregunta. Hoy, ¿pensaste en tu abuelo? Él seguro que sí pensó en vos. ¿Cuánto hace que no le decís que lo querés? Hablar una horita con tus abuelos es como hacer un posgrado sobre la vida. Abuelo, nona, bobe, tata, llámalos como quieras, pero llámalos. Si querés, te damos la excusa. Podés contarles que ingresando en www.anses.gov.ar, en solo un clic, pueden obtener de manera gratuita la fecha en que cobran sus saberes. Los vas a ayudar un poquito y a hacerles la vida más fácil. ANSES, con tus abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Se defuna la canción. Hoy siento que es la vida.